buenos días. Tengan todos ustedes desde Formosa, Argentina, para Latinoamérica y el mundo. Hablemos de cooperativas, una empresa que todos debemos conocer. Una producción conjunta de una radio comunitaria, FM 98.1, la nueva forma de hacer radio. Y una cooperativa sui generis, gremial, educativa y política, que es Tecnicop, creada, constituida allá por el año 1992, dada la situación lamentable de las cooperativas en la querida provincia de Formosa, de donde somos oriundos. ¿Por quién? Por el referente del cooperativismo del siglo XXI, el profesor licenciado José Llor. Muy buenos días, colega. Muy buenos días, colega. El placer de compartir esta nueva programación más por la 98.1 de FM La Nueva, por, bueno, como en este horario de 8 a 9 horas todos los sábados, vamos a compartir el programa número 28, correspondiente al día sábado 19 de septiembre de 2015. Así es que en este día lluvioso, bueno, vamos a dar una programación más de Tecnicop, como ya lo decía. Nuestra tercera edición, ¿verdad? Tercera edición. Señor Gustavo Dana, muy buenos días. Y como siempre, somos portadores del saludo fraterno y cordial del profesor y compañero conductor, líder cooperario, licenciado José Llor, quien todos los sábados les manda a usted un fuerte abrazo cooperativo, así como también a los directivos de la radio y al señor Hugo Pan. Señor Hugo Pan, la señorita Soraya Cabaña, así es que compartimos con ella también nuestra programación. Vamos con nuestra vía de comunicación. Vamos con, y nos olvidamos de los colegas, que también les manda un fuerte abrazo y los invita a que hagan con nosotros este programa, donde compartimos saberes. Usted puede comunicarse a la línea directa de la radio en el 444-0293, SMS y WhatsApp al 3704-5574-37. Salimos en vivo a través de www.radiofmlanueva.com.ar. Nuestro fanpage en Facebook, FM 98.1 La Nueva, le das un clic en radio en vivo y nos escuchás en alta definición. En Twitter, arroba FM La Nueva 98.1. O descargate nuestra aplicación desde tu Play Store, de tu Android, FM, La Nueva 98.1, y no llevas, vayas donde vayas, sin interrupciones. El de nuestra cooperativa, el teléfono es el 4451883, el celular 370-428-6298, nuestro correo electrónico tecnicop@yahoo.com.ar, y también en el Facebook, a través de Tecnicop Cooperativa, Tecnicop Educación, y con Raúl Alejandro Rodríguez, quien es nuestro vocero y periodista del diario Opinión. Bueno, y también tenemos un blog, el blog de Tecnicop, y su link van a encontrar justamente en el Face del colega Raúl Alejandro Rodríguez. Ahí ustedes van a ver todo lo que estamos compartiendo con ustedes, lo que hacemos en esta militancia cooperativa. Y como siempre decimos nosotros, con la guía de los principios y la fuerza de la cooperación, acometemos la misión encomendada por el compañero conductor y líder cooperario José Llor. Vamos con los datos del tiempo, colega. Sí. Bueno, ¿qué nos espera hoy? Según datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional, estamos hoy sábado a la mañana cubiertos con tormentas y sin precipitaciones. Bueno, hay ya precipitación. La temperatura 18.8 grados centígrados. La sensación térmica no se calcula. La visibilidad es de 20 kilómetros por hora. La humedad 92%. La presión de hectopascal, tenemos 1.005 hectopascal. Y el viento sopla del sudeste a 9 kilómetros por hora. Bueno, esta mañana neblinas
cielo nublado, probabilidades de lluvias y tormentas, algunas fuertes, vientos leves del sudeste. La mínima 17 grados centígrados. A la tarde-noche el cielo va a continuar parcialmente nublado o nublado, probabilidades de lluvias y tormentas, mejoramientos temporarios, vientos leves del sudeste. La máxima para hoy está pronosticada en 26 grados. Para mañana domingo, a la mañana, la mínima de 19 grados centígrados y el tiempo parcialmente nublado. Para mañana domingo, a la tarde noche, la máxima, 40 grados centígrados. No puedo creer, parcialmente nublado. El lunes a la mañana vamos a tener una mínima de 19 grados centígrados y la nubosidad variable. Para la tarde-noche la máxima 41 grados centígrados y algo nublado. Calor y humedad, vaya. Para el martes a la mañana la mínima va a estar de 19 grados centígrados. El tiempo va a seguir algo nublado. Para la tarde-noche, más calor aún, la máxima está pronosticada en 42 grados centígrados y la nubosidad variable. ¿Qué me dice, colega? Esos son los datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional. Así es. Hoy comparte con ustedes la contadora Ana María Ramírez Arce y el contador Juan Julio Esquino. Otra programación más de Hablemos de Cooperativas, una empresa que todos debemos conocer. Bueno, Galema, ¿qué tenemos para compartir hoy? Bueno, vamos a compartir los saberes de Paul Lambert, profesor de Derecho de la Facultad de Lieja. En su obra está escrito La Doctrina Cooperativa. Es un editor, Intercoop Cooperativa Limitada y en Buenos Aires, República Argentina. Un libro muy, muy interesante que tuvo numerosas ediciones. Y nosotros tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo y de estudio, tenemos la edición del año 1975. Y hoy vamos a hablar de las cooperativas y el Estado. Perfecto. Vamos a compartir con ustedes estos saberes de este doctrinario cooperativista. Dice, ojeada sobre las relaciones concretas entre las cooperativas y el Estado. Las relaciones concretas entre el Estado y la cooperación exigirán un larguísimo desarrollo, no solo una sección especial, sino todo un volumen. Yo no haré más que trazarlas muy rápidamente en forma de síntesis y a guía de introducción de lo que ha de constituir la esencia de mi examen. Las relaciones entre la cooperación y el Estado, tal como debieran ser. Se comprueba a veces una oposición del Estado a la cooperación. Bajo la influencia de los adversarios de las cooperativas, determinados legisladores adoptan medidas de agresión. En el plano fiscal, en ciertos países se ha llegado a tratar el beneficio cooperativo como un lucro de sociedad anónima. Otras veces se asimila la cooperación a los grandes almacenes y por medio de leyes de cerrojo se dificulta y aún se impide el desarrollo del movimiento cooperativo. Bueno, ahí vamos a ver entonces que hace referencia a una situación concreta en donde los legisladores formulan leyes que van en contra de la cooperación. Esas son posiciones sectarias, excluyentes, pero son bien explícitas. Pero, ¿qué pasa, colega? Me pregunto, me interpelo, y nos interpelamos todos los cooperativistas, cuando todas las leyes del derecho de un país, de una nación o de una provincia, tantos leyes apoyan al cooperativismo, pero hay esa agresión velada en contra del cooperativismo. Esa es la situación que realmente tendríamos que interpelarnos. Es decir, están las leyes, están las resoluciones, están todos los, están los recursos genuinos de cada del Estado que aportan en el caso específico, porque si bien este análisis que hace el doctor Paul Lambert es un
una mirada universal. Nosotros también, esa mirada universal, y como decimos que el cooperativismo es un movimiento universal, también rigen los mismos principios, los mismos valores. Y en ese contexto es lo que analizamos nuestra situación, la situación de Argentina, porque tenemos que relacionarlo en algún punto, es decir, dónde están las diferencias y dónde están los puntos de contacto. Y en este caso, como decía la colega, es decir, están las leyes, están las resoluciones, están los fondos específicos y genuinos, pero la aplicación efectiva, tanto desde los órganos oficiales como los órganos educativos, no lo hacen. En algunos casos, como nosotros tenemos jurisdicciones o tenemos provincias, también hacemos el análisis específico o comentamos el análisis específico de nuestra provincia. Eso es el punto de contacto que tenemos, que debemos analizar. Están todos los presupuestos necesarios para que podamos hacer, incorporar estos conocimientos, estos nobles principios cooperativos dentro de una política, política de Estado, con una mirada social, con una mirada cooperaria, para poder buscar el mejoramiento de la condición humana. Están los fondos, está la ley 26.906 en su artículo 90, está la ley 23.427. Exactamente. Y 744 de adhesión de la provincia. Eso Formosa. Es el andamiaje legal. Están los diseños curriculares de la provincia de Formosa, aprobados y vigentes hasta hoy. Sí, sí. Está la historiografía de la educación cooperativa de la provincia, donde se demuestra categóricamente que el cooperativismo forma parte de la educación oficial de la provincia de Formosa y forma parte también de la raíz constitucional de la provincia, y ni que hablar del Estado argentino como tal. La promoción del cooperativismo es una doctrina histórica del Estado argentino. Está el plan quinquenal del general Perón, donde le dio un carácter estratégico al cooperativismo escolar, y el cooperativismo en cada uno de los sectores productivos. Sin embargo, en nuestra provincia la educación cooperativa no puede llegar a las aulas, no llega. Ni hablemos, colega, de la resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias, de los congresos que se hicieron de videollamado para participar en la parte de los programas y proyectos de extensión universitaria desde la universidad a la comunidad a través de las cooperativas. Y sin embargo, el PRODECO escolar, colega, defenestrado desde hace ¿cuánto tiempo? 10 años. Sí. En el 2006 se defenestró, 2007. 2007. Se defenestró. Sí. En el 2006 se aprueba la resolución y los primeros, la ley. Y los primeros meses del 2006, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación defenestra el PRODECO escolar. Todos los años pedimos. Y hasta hoy no hemos podido lograr que estos funcionarios tomen conciencia y se apeguen a la ley. Bien, continúa diciendo von Lambert: otras veces el legislador crea voluntariamente una confusión entre verdaderas y falsas cooperativas. Por último, ahí te interrumpo, sí, colega. Cuando hablamos de las falsas cooperativas, ¿qué te viene a la memoria? Las famosas cooperativas de trabajo, es decir, las que están operando a través de resoluciones. Las resoluciones del INAE son las denominadas las cooperativas tuteladas por la municipalidad, sí, ¿verdad? Sí, en sí. Donde la administración de esas cooperativas está a cargo de una persona empleada de la municipalidad, y todos sus asociados se consideran no propietarios, no empresarios, no dueños, si se quiere, mal llamado, ni siquiera asociados a la cooperativa, se consideran empleados, sí, empleados. Pero empleados en condiciones
ultra marginales. Totalmente. Ultra precarizados. Precarizados y no solamente colegas, sino ultra explotados. Sí. Explotados por la patronal. Porque sí, justamente, colega, discúlpame, sí, justamente una de las características esenciales de la cooperativa es la anulación de esa condición de explotado, ya sea por parte de un empresario o por parte de la patronal Estado. Esto me viene a la memoria, decía, aparte de la precarización de trabajo, eso influye en la parte de su trabajo, es decir, el trabajo están totalmente desprotegidos, no tienen los requerimientos mínimos de protección del trabajo. Y por otra, es decir, cuando nosotros hablamos de neutralidad política y religiosa, hemos visto, particularmente he visto en mi barrio del cual vivo, es decir, las cooperativas de trabajo realizando tareas con las banderas de algunos políticos. Y esto indudablemente que distorsiona la esencia del cooperativismo cuando nosotros hablamos de neutralidad política y religiosa. Bueno, esos son los que acá Paul Lambert ya lo decía allá por el año 1800, del siglo XIX. A mediados del siglo XIX ya lo establecía Paul Lambert. Es tan vigente lo que nos dice, lo que nos enseña este doctrinario cooperario. Por último. Pero discúlpame que sí, te diga, lo que tenemos que hacer ahí es aclaración, colega, es que lo que está prohibido es el partidismo político. Totalmente, no así sí, la sí, política cooperativa, ¿verdad? Sí. Y a veces nosotros confundimos la política con las acciones que hacen los diferentes referentes partidarios. Uh-huh. Y sí, es así como decís vos, ellos hacen, toman las cooperativas como si fueran bastiones. Cuestiones de coto de casa. En la oficina de técnico vienen siempre estos chicos, estos jóvenes, sí, y a veces ya personas adultas, estos compañeros trabajadores de estas, entre paréntesis, cooperativas, uh-huh, y vienen a pedir asesoramiento. Nosotros les decimos que vayan junto a la dirección de cooperativa, que vayan ahí a radicar su denuncia con la doctora Silvana Dorrego, porque es el ente que tiene que hacer, tiene que recepcionar ese. No se animan porque hubo casos en que al hacer eso, como se maneja todo esto partidariamente, sufren persecuciones políticas. Sufren persecuciones y tuvieron que abandonar la cooperativa. La cooperativa. Sí, tuvieron que abandonarla. Y bueno, así estamos, colega. Por último, el Estado puede perjudicar a la cooperación de una forma mucho más simple, ignorándola de una manera sistemática y eligiendo fuera de ella a los representantes de la distribución y a los representantes de los consumidores. Con frecuencia también y cada día más el Estado ayuda a la cooperación. Bueno, veremos eso, sí, sí, en dónde y en qué circunstancias se da. Porque realmente a nivel provincial, mira que recorrimos muchas provincias, colegas, y no encontramos el nivel de obstáculo que hay acá, que tenemos acá en la provincia. Porque hay todo, están los recursos financieros, pero también están los recursos humanos profesionales, ¿verdad? Y hay una real necesidad. Como ya lo dijo la funcionaria esa con la que te sacaste foto, ¿por qué en Formosa las cooperativas no prenden? Bueno, no florecen. Así estamos, por eso queríamos compartir este tema de las cooperativas y el Estado. Y vamos a seguir en el próximo encuentro que tengamos. Sí. ¿Vamos a una pausa? Sí. ¿Tau? Entre el barro y la flor, voy subiendo a la vida como les pasa a las dos, pensando siempre que cuando los ángeles viajan sale el sol.